Con el anuncio del gobierno de Nicaragua sobre el inicio de las clases para la próxima semana, las recomendaciones tanto para alumnos como para docentes no se han hecho esperar, principalmente para quienes tendrán clases presenciales en los colegios públicos. No es recomendable que lleguen los jóvenes a clase con ese hacinamiento que hay en los colegios públicos aquí en Masaya y a nivel nacional. Y si se da pues que van a llegar a clase, lo recomendable, lo sugerible es que lleven su tapabocas y lo mantengan los jóvenes los tapabocas y traten de tener un distanciamiento social en la aula de clase. Y también a mis colegas maestros que se cuiden también, porque el contagio sabemos que no sabemos ni por dónde viene, ¿verdad? El contagio, y que se cuiden mucho, pues si en verdad que los van a obligar a dar clase en hacinamiento, pues lo que yo les sugiriera que se cuidara mucho. Por su parte, el académico Ulises Avendaño de la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos considera que con el inicio del año académico, el uso de las medidas preventivas no solo debe implementarse en los salones de clases, sino también es responsabilidad de toda la comunidad educativa. Concientizar al estudiante, docente, comunidad en el uso de la mascarilla, en el lavado de manos responsable, en el distanciamiento social, en el tema también de cómo interactuamos dentro del salón de clase, que el estudiante en ese mismo ambiente de hermandad se preste un lapicero, se preste un cuaderno. Entonces tenemos que hacer alguna normativa por salud. Pero la principal es esta. Esta es la vacuna que tenemos al alcance ahorita en Nicaragua, que es el tapabocas, y este es el que no debemos dejar de utilizar. El llamado es a que todas las instituciones privadas y públicas hagamos un llamado a nuestra comunidad, una concientización a la adaptación de las normativas internas y exijamos el tapabocas para estar dentro de los recintos universitarios. Este fue un reporte de la ciudad de Masaya, Noel Amílcar, Gallegos.